So you're good with picking locks? I like to think I'm good with picking locks too, but judging by the number of corpses lying around with lockpicks and merchants selling them, I think it's fair to say everyone must be up to no good these days. So watch yourself. Do you like to dance? I've heard that there's this dance called the horizontal dance. I think we should try it. Unfortunately, I've never seen anyone do it before. Thank you.
Hola, 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 ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, excelente tarde, tarde de viernes, muchísimas gracias. Yael García, bienvenido amigo, ¿cómo estás? Yael, por el momento no puedo jugar Fortnite en directo. La aplicación de Xbox está un poco lenta y cuando usamos los controles, no se puede jugar, es muy complicado. Entonces, espero que ya pronto tengamos esa capturadora de video para poder ya no usar la aplicación de la Xbox y poder jugar contigo, hermano. Muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenido. Excelente tarde. Tarde de viernes ya. Vamos para un fin de semana, si es, por supuesto que sí. Estamos ya en directo. Ahora mismo estamos aquí. Continuando la búsqueda de un objeto que nos falta para poder abrir una especie de cofre de laberinto. Y vaya que no contamos con la pieza, entonces la estamos buscando. Porque sí que aún no damos con esa pieza y vaya, Do you ever get the feeling of just losing vamos a your activar clothes la at the cámara. mercy Yo of a creo que rogue ahí crew at está. moments? Vamos a No, darle me la neither. transición a la cámara. Esperemos que No ahora one sí at all, maybe. funcione. Just sometimes. Y bueno, ya estamos saliendo aquí. Oh, perfecto. Esperemos que esto no falle porque tiende a fallar. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido. Te come Excelente, la espalda. excelente. Y nada, aquí estamos. Mira, una vez más, así es. Jugando por aquí a Skyrim. Estamos en la continuación de la búsqueda de un elemento que nos hace falta para poder abrir una especie de bóveda. Así es, Yael. ¿Y qué me cuentas? ¿Cómo te ha ido en las partidas? He tratado de hacer un directo la tarde de ayer y nada, no he podido jugar. Trataba de comunicarme contigo, pero no. No he podido por ahí establecer la comunicación. De hecho, me estabas escribiendo si te podía yo escuchar, pero no. Vaya que no te escuchaba yo porque tuve problemas en el directo. Tuvimos que quitar ese video porque no era de buena calidad. ¿Qué tal? Y te agradezco por ahí compartir el directo. Así es, si aún no nos sigues por acá, esta que es nuestra página, la página de todos. Así es, aquí en LiberGamer, a través de Facebook Gaming. Y por ahí la reproducción de videos. Te invito a que nos sigas. Y vaya que continúes con nosotros. Así es, por supuesto que sí. Bienvenidos todos. Es un gusto, es un placer estar con ustedes en esta tarde, tarde de viernes, por supuesto que sí. Ya andamos en directo aquí en Skyrim. Ahora mismo hemos salido. Pero vamos a tratar de encontrar aquel objeto. Yo creo que hay que ir por otra parte. Venga, que hemos bajado acá y esta ha sido la entrada que tenemos. Pero si no creo que podamos bajar por esta parte. Se llegó aquí. O tal vez sí. Yo creo que nos caemos, ¿no? Si bajamos por acá nos caemos. Entonces no nos podríamos salvar. Tal vez por acá. Bueno, ya me he bajado esta parte. Dale, estamos cayendo un poquito más. Venga, ya lo creo. Quizás al bajar por aquí encontremos el objeto que nos falta. Teníamos que entrar en esta parte de la ciudad, así es. Vamos a escuchar si. Oh, sí, bien, 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 bien. Así que nos escuchamos allí en el directo. Por supuesto, bienvenidos todos. Vamos a revisar lo que nos podemos encontrar aquí. Yo espero que tengamos todo. Hemos por ahí dado compartir al directo, pero bueno, no sé si. Se llegó aquí. Si se pudo, hemos tenido que reiniciar el móvil. Y aquí seguimos, mira. So you can enchant Revisando el somehow? móvil. I bet I could enchant your Vamos a ver sword. si se puede. What? I
spend some time at the College of Winterhold. Yo creo que sí se puede. Bueno, ¿y qué me cuentan? ¿Qué me cuentan ustedes? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Ya estamos aquí en directo, por supuesto que sí. Ahí estamos. Oh, sí, 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 nos vemos. Creo que ahora corre un poquito mejor el directo. Vaya, que teníamos que entrar en esta parte. Mira eso. No estaba preparado con las armas. Que ya las hemos sacado. ¿Cuántos eran? Al parecer dos solamente. Dos entradas, pero una no conduce a ninguna parte. Venga, que tenemos que entrar por otro lado. Cuando ellas se reúnen aquí, en algunas ocasiones no nos dejan pasar. Pero ahora sí. Oh, mira. Pueda que tengan algo de lo que me hace falta a mí. Venga, muy bien, una ganzúa. Excelente, algunas botas, pero yo tengo bastantes trajes. Bastantes trajes, sí que sí, vámonos. Estamos aquí en Skyrim. Esto creo que no se puede abrir, no, solamente tiene unas escaleras, pero no se puede pasar. Oh, mira, por acá está. Yo creo que vamos a observar esto. Guardamos un poquito las armas que llevamos en las manos. Hay un cofre, es muy fácil de abrirlo, por supuesto. Y andamos aquí en Skyrim. Un anillo. Anillo de oro con zafiro y un collar de plata. Yo creo que sí. Vaya, si no los llevamos, ¿verdad? Nos llevamos este anillo. Yo creo que sí nos sirve. Es útil para poderlo negociar y vender. A ver, vamos, ¿qué más hay acá? Un fragmento de metal. Mineral de plata. Y un mineral de oro. Perfecto. Yo creo que este es el botón. Oh, muy bien. Se van a tener que quemar un poco. Pero pasen rápido, pasen rápido. Venga, estamos dentro. Sacamos las armas. Y nos preparamos. Oh, no, 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 no. No hay que pisar esa parte. Mira, aquí está un enemigo. Por el momento tenemos el hacha del famosísimo... famosísimo Escanor. Por lo tanto, no nos van a hacer nada. Hay algunos enemigos que no se pueden vencer tan fácilmente. Cuesta un poquito más. Oh, mira eso, ahí se activaba una especie de trampa con ese botón. Mineral de hierro, por supuesto que sí, nos los llevamos. ¿Qué tal, mi amigo Yael? ¿Cómo andas? A ver, cuéntame. Puedo jugar contigo, pero fuera del directo. Ahí sí puedo jugar, no se mueve. No se mueve tanto el control. Es un poquito complicado. Vaya, ni siquiera puedo apuntar cuando uso el sniper. Para nada. ¿Y cómo ves al Fortnite? Se acaba de convertir en juego olímpico. ¿Cómo lo ves? Es un deporte ahora. Hay que ir a ganarnos esa copa. Esas medallotas. Aquí está otro. Perfecto. Pero ¿cuántos más hay? Estoy buscando un objeto que nos va a servir para abrir esa especie de laberinto de cofre. Ni yo mismo lo sé, pero yo creo que encontraremos algo por aquí. Vaya que sí. Muy bien, Yael, muy bien. Excelente, Yael. Oye, ¿y ya funciona tu micro para hablar? ¿Ya lo puedes usar? Tal vez por eso me preguntabas. Es que no te escuchas, ¿verdad, Yael? Vamos a abrir esta puerta. La puerta que nos lleva hacia Skyrim. Vaya. Venga, ahí hemos salido en esta parte. Pero aquí dice que volvamos a entrar, pero no sé a dónde. Oh, mira eso, mira eso. Hay unos lobos ahí. Los lobos feroces del hielo. Primero, segundo. Dándoles con todo.
No encontramos a más enemigos cerca, ¿eh? Que ahí está un faro. A ver, vamos a ver ese faro de allá. Mira, mira, mira eso. Ah, muy bien, perfecto. Dice, sí, mi micro ya sirve. ¿Cuánto tiempo hemos esperado para poder escucharte y podernos comunicar ahí? Ahí hay un faro, mira, adelante. Oh, no, ¿contra qué están peleando? Oh, no, 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 no. Son objetos del hielo. Ah, sí, los han eliminado. Que ellas no tienen nada de frío, ¿eh? Que ellas no tienen nada de frío. Míralas, sin frío aquí en el hielo. Hace bastante frío. Está helado este lugar. Está súper helado. No he traído un abrigo. Pero no importa, no importa. Aquí hay un faro, pero... Oh, no, un caballo. Un caballo muerto. Seguramente esto es parte del otro lugar. Venga, vamos, entramos aquí. Una puerta que dice muy difícil, pero no lo creo. Son fáciles para mí de poderlas abrir. ¿Y qué nos encontramos? Una escoba. Oh, mira esto. Oh, mira esto. Aquí hay más tiras de cuero y una bolsa con monedas de oro. Yo tengo 1 millón de monedas de oro. Puedo comprar lo que sea. Dice todo fresh. Muy bien, mi hermano. Mi hermano Yael. Déjame ver si puedo jugar al Fortnite ahora. Se acaba de actualizar esta aplicación de Xbox. Vamos a ver si funciona allá en el Fortnite. Pero ya que me voy al Fortnite, no puedo regresar a Skyrim. Porque Skyrim tiene por ahí. Oh, mira eso. Encuentra la causa de los asesinatos en el faro de flujo helado. Oh, hay algo, ¿eh? Hay algo. Ya lo creo, mira. Que le han quitado todo. Oh, mira eso. Oh, se ha escuchado algo, ¿eh? Yo creo que ha sido esto. Ha sido esto. Se llama... Cauro. A ver, vamos a ver. ¿Cuáles son los cauros? Aquí está otro libro. Otro diario. Bien, otro diario. Aquí está otro libro. Ya tendremos un momento para poderlos leer, por supuesto que sí. Oh, mira, es otro libro. Nos llevamos los libros. Los libros son importantes en estos lugares que son tan lejanos. No volveremos a tener un libro de estos, así que nos los llevamos. Hay más cosillas. Que hay bastante sangre. Mira, aquí hay una bolsa. Una mochila. Una carta. Alguna manzana, otro libro. Yo creo que aquí sí hacen falta los libros, la lectura, porque es un lugar muy lejano, con bastante frío. Oh, un atuendo, mira eso, nos llevamos esto. Una botellita de aguamiel nórdica. Esa aguamiel nórdica, sabe un poquito raro. Vamos a buscarla por aquí. Es algo como decirlo que es... como tipo cerveza, ¿no? Oh, mira otros libros. Guardamos las armas un instante. Encontramos otros libros más. Perfecto. Un libro de Draedra. Yael, ¿estás en Fortnite ahora? ¿Estás jugando al Fortnite? ¿Qué tal? ¿Cómo vas en las partidas? ¿Cómo te está yendo por allá? Unos guantes, una plancha, mira. Nos puede servir para mantener todo en orden. Oh, nos hemos encontrado cosillas, ¿eh? Algunos, mira eso, está muy bien. Perfecto, más atuendos. Mira eso, unos guantes. Que aquí hace frío. Oh, mira, aquí está otro diario, ¿eh? Son bastantes diarios. Son 3 diarios. Bueno, ahorita yo creo que los vamos a tener que leer. Vamos a leer los diarios, por supuesto. Nos llevamos este carbón. Una olla para poder fundir las monedas de oro. Otros libros, mira, no los llevamos. Claro que sí. Y un libro más. Venga, por supuesto. Vamos a ver la causa de las muertes. Venga, no es momento de descansar, pero que hace bastante frío. Bueno, pueden descansar un momento.
A ver, vamos a ver otras monedas de oro. Perfecto, hay más monedas de oro. Yo creo que tenemos que entrar aquí para poder averiguar qué está pasando. Esta es una puerta que está difícil de abrir, pero para mí es muy sencillo el abrir estas puertas. Hay que subir un poquito. Al parecer la otra puerta te lleva hacia la parte de abajo. Aquí no encuentro nada. Vamos a abrir la otra puerta. Posiblemente nos lleve a un subterráneo, ¿no? Aquí que hay que entrar a hacer. Ah, Skyrim. Yo creo que están aquí dentro. Como decía al principio, era el Cauro. Oh, mira eso, hay más sangre. Más huellas de sangre aquí. Hay enemigos cerca, ¿eh? Hay enemigos cerca. Yo creo que están aquí abajo. Sí, aquí están, aquí están. Con que estos son los cauros. Venga, venga, venga. Perfecto, perfecto. Debe haber más dentro. Así, venga, vamos a bajar. Estamos descendiendo. Que nos podemos encontrar ahí. Excelente, excelente. Venga, sí. Ingresando, ingresando. Hemos eliminado. Bueno, hemos matado a dos. Oh, mira, aquí hay monedas de oro. Bueno, si mientras lo elimina, nos llevamos las monedas de oro. Ah, esto nos puede servir. Monedas de oro, perfecto. Vaya, venga, que podremos hacer compras. Oh, mira eso. Eso es un mago, ¿eh? Es un mago medio raro, porque no sé qué estaba haciendo ahí. Escondido, tal vez, quizás durmiendo, o si estaba descansando. Ya lo creo. Déjenme pasar, chicas. Vámonos ahora, vámonos. Hay que abrir esta puerta. Así como una puerta tipo con garras por ahí. Aquí están otros, mira. Perfecto, ¿y dónde está? Este, aquí estaba. Es un cauro también. Oh, no, las baterías. He olvidado recargar las baterías. Ahí está, recargando baterías. Ahora sí. Continuamos, continuamos. Yo creo que pasar por este lado. Mira, aquí hay una cuerda. Fácil se ve. No la puedo cortar, no puede ser posible. Es como para avisar algo. ¿Cuántos hay aquí? Primero vamos con el mago que está acá. Son unas arañas gigantescas. Perfecto. Todo ha salido bien. Oh, descuida, descuida. Tranquilas, tranquilas. Estamos entrando a esta parte. Mira, hay uno arriba. ¿Cuántos más? ¿Cuántos más? Oh, no. Ok, bien, nos hemos encontrado un libro para hacer trajes diferentes. Estos libros son de los que nos gustan. Por supuesto, no los llevamos. Aquí están algunas notas. Bueno, ahora mismo yo creo que vamos a ir leyendo las notas. Oh, no, esta sí que está manchada con sangre. Yo creo que estaban capturadas, ¿no? Eran como tipo esclavos o algo así. Venga, que tenemos que seguir por este camino. Está eliminado ya. Oh, mira. Una especie de nido. Creo que aquí salen unas. Oh, no, el mando está desconectado. Las baterías se han acabado, pero tenemos otras baterías de repuesto. No nos quedamos ahí únicamente con esas. Mientras, ahí está, mando activado. Perfecto. Volviendo a jugar. Oh, excelente. Mientras tanto, solicitamos una recarga de batería. Perfecto. Y están ya recargando listas para el momento que sean ocupadas, necesarias. Pues desde aquí arriba nos estaba mandando flechas con el arco, ¿eh? Mira, aquí hay otro.
Wow, perfecto. Que casi no nos va a hacer nada porque tenemos el hacha de Escanor, por supuesto. Los siete pecados capitales. Oh, hay que bajar aquí. Venga, veo dos. Había dos aquí, ¿eh? Increíble. Venga, vámonos, vámonos. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Oh, sí, estamos ya. Aquí hay una. Oh, aquí está otro, aquí está otro. Esos son como si fuesen. Oh, mira eso, wow. Como capullos, a ver, vamos a ver. Oh, tiene una especie de aguijón. Que es un aguijón muy grande, ¿eh? Aquí hay otro más, mira, está durmiendo. Pero antes de que salgan, porque si los dejamos vivir, nos destruyen. Chicas, hay que subir por acá. Vengan, vengan conmigo. Oh, aquí hay varios, aquí hay varios. Venga, entramos, entramos. Venga. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Oh, muy bien, perfecto. ¿Cuántos son? Oh, no, no, no. Aquí está otro, aquí está otro. Perfecto, perfecto. Dice acá, por acá, nuestro hermano Yael. A ver, dame un segundo, Yael. Aquí acercamos un poquito. Quise jugar dúo y me tocó con un niño tóxico. Luego pasa, son, no sé. ¿Qué tal? ¿Hablaba inglés o español? Luego son un poquito complicados. Oh, mira, ¿qué es eso? Parece un gigantesco, no sé. Ah, pero tenemos el super hacha de Escanor. Eliminado, completado. Encuentra las causas de los asesinatos. Ya. Hemos eliminado a todos. Oh, mira, tiene un resto. Una llave. Venga, no nos llevamos. Se había comido a alguien. Que se había comido a alguien ahí. Sí, a veces al jugar ahí, no sé. Es algo complicado. A veces son un poquito niños medios especiales. No saben que se trata de jugar. Aún no nos vamos a las Olimpiadas del Fortnite. Ahí es donde sí debemos de ganar o ganar. No hay de otra. ¿Verdad? Hay que abrir este cofre. Una ganzúa, perfecto. Oh, mira, un libro también, unas monedas de oro. Ámbar, hay que buscar el ámbar. ¿En dónde se da el ámbar? Aquí en Skyrim. Venga, vámonos, vámonos. Wow, ya es para salir, ¿no? Yo creo que es para que comencemos ya a salir. Y precisamente hay que seguir este camino de retorno. ¿Por dónde? ¿Por dónde? Por acá. Oh, sí, ya estamos comenzando a salir. ¿Cómo se llama el juego? El que ahora tengo. El que ahora tengo se llama Skyrim. Skyrim hace poco ha llegado a los 10 años. A los 10 años, ¿te imaginas? 10 años de su creación. Yo lo juego desde que inició. Desde que empezó el famosísimo juego de Skyrim, yo lo juego. Y me creerás que durante todo ese tiempo, aún no lo logro terminar. ¿Cuántos años son? Ah, y me regalaron, me obsequiaron la expansión. La expansión del juego. Menos lo voy a terminar de jugar así. Oye, oh, ¿a dónde nos vamos ahora, eh? No encuentro la salida. Yo creo que es por aquí. Yo creo que la salida tiene que ser por acá. Por esta parte. No, ya habíamos entrado aquí. Nos hemos confundido. A ver, ¿en dónde está la salida? Si entrar por esta parte. ¿Qué nos lleva? ¿A dónde? Aquí se ve que hay una salida. O es más bien una entrada, no lo sé.
Aquí dice que hay que entrar o hay que... Ah, hay que salir por acá. Es verdad, salir a... No, 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 al faro. Si salimos al fari. Alfarito. Muy bien, estamos saliendo ya del faro. Hemos encontrado la causa de los asesinatos. Y ahora mismo... Oh, he visto algo, he visto algo. Yo creo que también nos los podemos llevar. Guardamos las armas. Al parecer hemos eliminado a todos. Oh, mira, nos llevamos esto también. Aquí que hay más. Oh, otra plancha, mira. O algún carbón vegetal. Si nos sirve a nosotros. Que aquí ya no vive nadie, entonces no los podemos llevar. Un cofre, no lo había visto hace rato. Lo he pasado desapercibido. Mira, en este cofre tenemos 115 monedas. Déjame probar ahorita si puedo jugar Fortnite. Pero si me continúa dando un poquito de complicaciones, pues lo vamos a tener que dejar un tiempecillo. Mientras podemos acomodar la capturadora de vídeo. Así ya no tendremos problemas. Oh, mira eso. Por aquí nos dice que hay deben de ser imperiales. Los imperiales deben estar por aquí. Estoy viendo que hay unos venados acá. Oh, mira, cuántos venados hay acá. Nos llevamos la piel de cabra. Hacia esa parte también está un castillo. Creo que el castillo está más cerca que los imperiales. A ver, vamos a ver. Por aquí hay un castillo cerca. ¿O está lejos el castillo? No, aquí está el castillo, ¿eh? Este es un castillo, pero no sé quiénes viven aquí. Vamos a ver, venga, 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 vamos, vamos. Estamos llegando al castillo. Refugio de sombra errática. Nuevo descubrimiento. Pero ni siquiera nos han dado batalla. Oh, mira, él sí se levanta. Yo creo que no lo vamos a poder destruir pronto. Estamos usando el hacha de Escanor. ¿Qué cuántos más hay cerca, eh? Esperemos a que lo venzan ellas. Vamos, ellas lo pueden vencer. Nosotros con las armas que traemos no podemos, así que ellas se van a encargar de él. Y es un mano de plata. Oh, lo que quiere decir es que debe de haber aquí hombres lobo. Aquí hay hombres lobo. Míralos, esos dientes. Oh, muy bien, aquí hay hombres lobo. Entremos, entremos. Es un refugio. Y en este refugio hay hombres lobo, por supuesto. Vamos allá, venga, venga. Aquí sí activamos las armas. Entramos, entramos. Vamos poco a poco. Sigilosamente. No sé en qué momento nos salgan los hombres lobo ahí. Una puerta, una puerta. Entrando, entrando. Oh, muy bien, venga, venga, venga. ¿Cuántos son? Oh, venga, sí. Los acabamos de destruir. Aquí hay... ¿Hay un pasaje o no hay nada? Del otro lado está otra puerta. Venga, vamos a esa puerta. ¿Qué nos podemos encontrar en esta parte? No. No lo sé, quizás están descansando. Oh, mira que hay un libro también. Si tú llegas a abrir los libros, lo que hacen los libros pueden darte incremento de poderes. Mira, aquí venía uno. Ni siquiera le hemos dado opción a que se recupere. Nos llevamos esto. Estamos entrando no sé a qué lugar. No sé a qué parte del castillo. Aquí viene otro, viene otro, viene otro. No sé cuántos más hay aquí. Ok,
Hay otros libros, mira. A veces los libros de colores, los libros que son de colores son los que te tienes que llevar. Estamos aquí, bien, aquí hay otro libro, mira. Cuando los abres te podrían dar poderes. Poderes extra, un incremento de poder extra. Un cofre. ¿Qué tiene este cofre, eh? Vamos a abrirlo, vamos a abrirlo. Por supuesto, venga, claro que sí. Nos encontramos un lingote de hierro. Oro, 109 monedas de oro. Un yelmo de hierro. Pero hay armas. Hay atuendos, hay armas, hay accesorios que son hechos con magia. Una puerta, una puerta. Venga, venga. Alguien durmiendo. Muy bien, muy bien. Ha sido eliminado, ha sido eliminado. Tranquilos, tranquilos. Aquí está un libro, pero es un libro quemado. ¿Qué tenía esta mano de plata? Un lingote de plata. Muy bien. Oh, mira, muy bien. Oye, tal vez los otros también tienen un collar que nos pueda servir ahí. Venga, sí está muy bien esto. Hay que salir de aquí. No veo a nadie más todavía. Aquí hay un jefe. Hay un jefe dentro. Hay dos jefes acá. Ah, muy bien, han sido eliminados también. Yo creo que traen ese. No, no todos lo traen, ¿eh? Es un collar. Unas flechas. Las flechas sí no las llevamos, ¿eh? Aquí está, mira, se llama Silver Amuleto y una espada de plata. Algo como para cocinar aquí. Oh, mira, muy bien, aquí está la cocina. Algunas manzanas, nos llevamos también todo lo que se pueda. Un conejo, mira. Ah, qué sabrosos conejos se ven acá. Algo exquisito. Una delicia, perfecto. Una hermosa delicia. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Vámonos, vámonos. Y aquí podemos bajar. Ah, muy bien, estamos bajando. Vamos a entrar. No sé qué nos encontremos aquí. Estamos dentro. Vamos a ver, vamos a ver. Es hora de poner fin a esto. Perfecto, perfecto. Oh, mira eso, mira eso. Aquí hay un hombre lobo, ¿eh? Vamos a ver si puedo abrir esto. Ah, es un hombre lobo. Venga, sí, le dejamos que la destruyan. Posiblemente. Oh, mira, tiene monedas de oro. Pero eran dos. Ahí está otra espada. Quiero ver un hombre lobo, pero vivo. ¿Hay hombres lobos vivos? Una puerta de madera. Oh, mira, ¿cuántos hay aquí? Ah, muy bien, muy bien. Que se va a levantar, ¿verdad? Sí, se va a levantar otra vez. Desea luchar con todas sus fuerzas. Viene otro, viene otro. Voy sobre él, voy sobre él. Oh, creo que aquí hay, creo que aquí hay. Al parecer aquí están los hombres lobo vivos. Venga, vamos a ver. Oh, mira, aquí están. Aquí están los hombres lobo que están vivos. Encerrando a un caballo, pero ¿qué les pasa?
¿Aún respira? No, ya no está vivo. Solo no bajen la guardia. Este hombre lobo nos va a intentar atacar. Prepárense. Aquí está el hombre lobo, mira. Es un hombre lobo salvaje. Venga, lo vamos a liberar. Liberen al lobo. Liberen al lobo. Venga. Ahora mismo. Y ha salido ese lobo. Oh, no, no, no. Vamos, vamos. Destrúyanlo. Oh, perfecto, perfecto. Si nos tenía que... Es un hombre lobo. Nos atacó y lo hemos tenido que eliminar, por supuesto. Venga, vámonos de aquí. Aquí está otro. No, se va a tener que levantar otra vez. Venga, no importa, no importa cuántas veces te quieras levantar. Peleando con el máximo poder. La tenemos ahí. Se atoró. Se atoró. Y otra vez, y otra vez. Y una vez más. Mira cómo soporta. Oh, sí que tiene bastante poder. Bastante poder para intentarnos hacer algo. Venga, vamos, vamos. Peleen contra él. Mientras tanto, vamos por acá, vamos por acá. Oh, perfecto, perfecto. Viendo el móvil, así es. Por ahí te invito a compartir el directo. Excelente, excelente. Noche de viernes ya. Así es, noche de viernes, por supuesto. Venga, y el directo lo sabe. Ya es noche de viernes. Excelente fin de semana para todos ustedes. Por supuesto, y estamos llegando. Estamos llegando aquí cerquita. Wow, no, 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 que se ha caído. Levántate, levántate. Tú puedes, venga, venga, vamos. Hay que subir acá. ¿Qué nos podemos encontrar aquí, eh? Es el refugio. Yo creo que en esta parte salimos. ¿Salimos del refugio o hay que hacer algo más? No lo sé. A ver, venga, venga, estamos fuera ya. Sí, estamos fuera ya. Ah, vamos a comenzar a subir, ¿verdad? Sí, vengan, vengan, síganme, síganme. Y aquí hay más cabezas de... ¿Por qué no vamos a salir de aquí con vida? ¿Cuántos son ustedes? Oh, mira, a los tres. Estos son cazadores de hombres lobo. Y mira, aquí nos han dejado un cofre lleno de cosas. Magnífica 166, un pergamino y esto, una piedra que nos va a servir, por supuesto que sí. Por ahí se ha puesto un poquito lento el directo, no sé por qué, pero bueno, continuamos, continuamos. Tal vez tengan algo ellos, ¿eh? Monedas, un escudo, ya. Esta puerta está atorada por este lado. Venga, abrimos la puerta. Y hemos salido ya. Solamente nos hemos logrado encontrar a un lobo vivo. Solamente a un lobo. Único lobo vivo. Así es, un único lobo que está vivo y nada más. No nos hemos llevado a nada más que el famosísimo. Aquí dice, toca para seguir jugando. Perfecto. Ahora en la aplicación de Xbox, hace un momento comentaba yo que se acaba de actualizar y ahora ya no se cierra, solamente dice, toca para seguir jugando ahí en la pantalla, porque es decir, capturo la imagen desde
la aplicación de Xbox a... Ajá, ahí está saliendo el mensaje en la pantalla. Así es, ya solamente le das clic y continúas jugando, divirtiéndote. Así es, por supuesto que a eso hemos venido, a divertirnos. Ahora mismo vamos a ir al campamento de los imperiales. Aquí hay un reno. Nos hemos quedado con dos. Oh, sí, aquí está el campamento de los imperiales. A ver. Venga, chicas, vamos, venga, venga. Acompáñenme a esta parte. ¿Qué nos van a decir estos imperiales? Guardamos nuestras armas. Veamos si somos bien recibidos o van a querer darnos guerra por ahí. Vamos, venga, venga. ¿Nos van a pedir que nos vayamos o nos podemos quedar? Nos estamos acercando a ellos. Le preguntamos. Permanece alerta. Nunca se sabe cuándo pueden atacar esos perros de los capas de la tormenta. Ah, están en contra de los capas de la tormenta. Y aquí debe de estar el jefe. Lo que los rebeldes suelen olvidar es que es el imperio el que mantiene al dominio alejado de Skyrim. Venga, mira, tiene un ojo de un color y el otro de otro. Malditos rebeldes capas de la tormenta. Están en contra de los capas de la tormenta, ¿eh? Aquí está el mapa, pero no tiene ubicaciones. Yo creo que lo van a preparar o no sé. ¿Quiénes son estos? ¿Son soldados? Son imperiales, mira. Les han hecho algún daño, están sufriendo. Y aquí hay camas para dormir. Yo creo que podemos, son unas 3 horas para dormir. A ver, venga, dormimos y vamos a descansar en esta forma, así. Mira, ya tenemos la ventaja de subir por ahí de nivel, mirando las estrellas, podemos subir por ahí de nivel de magia. Vamos a ponerle aquí, vamos a incrementar magia. ¿Cuál es la que tenemos un poquito menos por ahí? A ver, ¿qué es esta? La armadura. La discreción tal vez, pero no nos permite incrementar. Creo que ya se ha aumentado el nivel por ahí de la magia. Perfecto, perfecto, ya. Hemos descansado un poco, hemos dormido otro poquito más. Estoy. ¿Qué necesitas? Oh, mira, tiene armaduras de todo tipo, pero quiero algunos atuendos. A ver, ¿qué atuendos tienes para nosotros? No, no tienes bastantes, ¿eh? Dale, le puedes comprar el atuendos. ¿Me puedo llevar un caballo? No, esto es robar un caballo, robar otro caballo. Bueno, podemos eliminar a algunos imperiales, pero no podríamos contra todos, ya que uno siempre queda vivo. Es un NPC que no muere. Más bien, no he encontrado algún arma que lo pueda eliminar. Vaya que sería bueno encontrarla. Aquí está un faro, ¿eh? Aquí hay un faro acá. No sé quiénes vayan a estar aquí. A ver, vamos avanzando. Nos acercamos al faro. Oh, mira, aquí hay enemigos, ¿eh? Oh, no, ni siquiera hay nadie, ¿eh? Es verdad, podemos pelear contra ellos. Eran puros troles. Nos andan troleando por acá. Venga, podemos entrar, yo creo que sí. Es un templo. Por momentos como que la imagen se hace más lenta, es lo que no me gusta. Se pone lenta la imagen, no puede ser posible.
Esto debería de correr fluidamente. Oh, mira esto. Ya nadie está aquí vivo, ¿eh? Pero vaya, hay un cofre. Estos son ratas. Pero ratas gigantescas. Yo creo que podemos encontrar tesoros. Una túnica, dos túnicas de mago, un libro, mira. Es como un tipo de predicado o algo así. Leyenda prohibida. Investiga la leyenda. Venga, yo creo que esta es una nueva misión. Oh, sí, mira. Mercader desaparecido. Ahí se escucha. Se escucha algo. What do you have to do to get a drink around here? Pero no sé ese ruido. Actually, I don't think I want to know. ¿De dónde proviene? Aquí no veo alguna entrada. No, no hay entradas, ¿eh? Tal vez tenga otra entrada o solamente esta es un santuario. Este santuario, pues está ya en ruinas. Yo creo que era todo lo que tenía, ¿no? Me imagino que sí. Debe ser todo lo que tenía. Por el tamaño parece ser más grande. Pero no encuentro cómo poder subir allá. No encuentro cómo poder subir. Oh, no, 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 no. Qué bien, no nos hemos caído tan fuerte. Aquí dice que tenemos que ir a... Esto es en dirección a Lucero del Alba. Lucero del Alba está aquí. A ver, vamos a ver. Vamos avanzando poco a poco. Oh, mira, ahí hay un campamento. Al frente hay un campamento, pero no sé. No sé de quién sea. Un campamento pequeño. Mira, estamos llegando a ver este campamento. ¿Quién vive, vivió o estuvo aquí? Unos sacos de dormir. No hay nadie aquí. Aquí hay unas morsas gigantescas. Viene otra morsa. Perfecto. Según esto, podemos ir a investigar algo allá. Bueno, hacia esa parte. Pero ahora mismo vamos a ir hacia Lucero del Alba. ¿Qué hora es? Ya son las 7 con 13 minutos de la mañana. Aquí en Skyrim hemos dormido muy poquito. Hemos descansado muy poquito. Me parece que este es un faro. Ándale, este sí es el faro. Well, this is fun. Excelente. You and me just walking around doing stuff to each other. I mean, with Y each aquí other, but estamos not like en that. Lucero Like del what? Alba. Not that kind, though. Solo que ahora vamos a irnos en este, por este lado. Por esta parte bajamos. Casi nos caemos ahí, ¿eh? Nos podemos lastimar. Podemos lastimar los tobillos al caer. Guardemos las armas. Creo que ya entré aquí.
Venga, tenemos una embarcación cerca. Aquí no hay más libros para elaborar trajes o algo. Vamos a ver si podemos elaborar algo aquí, ¿eh? Oh, aquí está la fragua. Oh, muy bien, muy bien. Algunos trajes más. Perfecto, nueva vestimenta. Excelente, hay más y más vestimentas, ¿eh? No sé si hay algo nuevo que fabricar. Nos hemos encontrado un libro y cuando encontramos un libro nuevo, podemos fabricar algo nuevo, así es. Mira esto. Creo que he visto esta ropa. Algo de acero. Oh, mira. Algo de acero. Que todo esto lleva acero. Todo esto es elaborado de acero, perfecto. Son varias, ¿eh? Son varias, así es. Excelente, excelente. Estamos viendo alguna ropa nueva. Oh, mira esto. Está muy bien para pelea, ¿eh? Hechos con acero. El material del acero es formidable aquí en Skyrim. Vamos a ver qué artículos nuevos hay en la ropa elaborada de cuero, ¿verdad? Así es, ropa de cuero de colores. Bien, ropa de enanos. Ropa de los elfos, utensilios de los elfos. Oh, también hay de Falmer, mira. De los orcos. ¿Qué ropa nueva de los orcos nos podemos encontrar? Ropa de ébano. Utensilios de ébano. De cristal también. Me imagino que el cristal debe ser muy resistente. Así es, de cristal muy resistente. Sumamente resistente para que se pueda utilizar, pueda ser útil en batalla. Ropa de dragón. Escamas de... Pero ¿en dónde voy a encontrar escamas de dragón? Si ni siquiera he visto uno. Mira, todo esto son con escamas de dragón. En los draedra. Vaya, si nosotros podemos encontrar lingotes de oro, podemos fabricar la misma hacha de Escanor para todas ellas. Oye, seríamos súper invencibles, un muy buen equipo. Lingotes de oro. En la joyería, en la construcción, en la moda de hueso. Nórdico, algo nórdico. Venga, vemos esto también. A ver, en varios hay algo nuevo. Puede ser que nos encontremos algo nuevo. Órale. ¿Y esto de dónde ha salido?
Oye, mira, esto se ve muy bien. Ah, muy bien, muy bien. Es con los animalillos que hemos cazado por ahí. Oh, muy bien, perfecto. Un escudo. Oh, se ve muy bien ese escudo. Oye, podemos llevar mochilas de cazador, de aventurero. Mira, una mochila de aventurero. Con saco, mochila con saco de cazador, mochila de cuero. La carga aumenta a 75 puntos. Con un saco de dormir. Fabricamos una. Se ve muy bien, ¿eh? Monedas de oro. Vamos a generar monedas de oro. Más monedas de oro, incrementando el oro que hemos gastado por ahí. No creo que no nos hayan quitado. Pensamos llegar a 2 millones de monedas de oro. Excelente. 2 millones de monedas de oro. Perfecto. Al parecer. Oh, mira esto. Pero mira esto. ¿Qué tenemos que hacer? El cuero de Teish, placa, lingote de oro. Estaría muy bien ese casco, ese yelmo. Es un yelmo, ¿eh? Sale. Vamos a buscar los materiales. Los materialillos. Perfecto. ¿O quién es ella? Trabajo en acero. Para Dios, armas, es sobre qué todo. cansancio. Por supuesto. Mira, vende armaduras. Armaduras Trabajamos para en la los vanguardia, caballos. por si necesitas alguna cosa. Uy, aquí ya es para salir. Bueno, Yo venga, no yo nací no en quiero España. salir, hay que comenzar a Cuando serví subir. en la Legión, esta tierra se convirtió en... Vamos a ver qué podemos ver más acá arriba. Estamos como de visita aquí en Lucero del Alba, ¿eh? Estamos de visita aquí en Lucero del Alba. Un horno de fundición. Veamos si nos podemos encontrar algo distinto, algo nuevo. Algo diferente, por supuesto. El Lucero del Alba. Una mañana muy, muy fresca. Magnífica, en serio que sí. Vamos a entrar aquí. Igual y nos tomamos algo, ¿no? Hace un poquito de. Tenemos sed más que nada. Venga, vamos a ver. ¿Encontramos a alguien aquí? No hay a nadie que podamos ver. La pos Os envidio a vosotros los viajeros. Los sueños no Una afectan a quienes no petición. son de por aquí. Más vale que me ponga en marcha. Venga, ¿tú qué me cuentas? ¿Necesitas una habitación? No te preocupes, las pesadillas no parecen. Dicen que hay alguien en Riften capaz de cambiarte la cara. Hacer que parezcas otra persona totalmente distinta. ¿Tú te lo crees? En Riften, dice. Alguien capaz de cambiarnos el rostro. Ya lo creo. Pero no hay nadie ahora, ¿eh? No encuentro a nadie. Nos vamos. Oh, vaya, quieren descansar un poco. Yes, it might sound crazy, but the amount of guys that ask me that is surprising. Está hablando It ahí. can't be any worse than the one currently in Dawnstar. Vamos, vamos, no tengo todo el día. Bueno, vámonos de aquí. No he encontrado nada, a nadie. Entonces vámonos. Necesito buscar a algún otro seguidor o seguidora, por supuesto. Aquí en Skyrim. Ya lo creo, estamos fuera. ¿Quién eres tú? Trabajo en la posada El Pico. Thorin está al frente de la posada. Habla con él.
En la posada, dice. Por ahora no necesito nada. Yo creo que nos vamos a ir. Veamos el mapa. ¿Skyrim tiene un mapa? Así es, como este precisamente. Podemos ver los lugares a los cuales podemos visitar. Accede al Palacio Azul. Aquí hay que ir a buscar qué. Un reducto. Aquí que hay que buscar. Encuentra la espada del águila roja. Y en este lado, en Riften, hay que visitar a quien lleva la gema poco común. Descanso del campeón. Oye, descanso del campeón. El campeón. Vamos a ver. Descanso del campeón. Nuevo descubrimiento. Por ahora no. Vamos a él. Vamos a ver. Descanso del campeón. El campeón soy yo. El campeón soy yo, por supuesto. El descanso del campeón. Yo creo que visitamos el descanso del campeón. Y hasta aquí vamos a dejar esta parte del vídeo. Así es, no olvides que te invito a que me sigas, a que te suscribas por ahí, a que comentes en el vídeo y reacciones, por supuesto. No se te olvide reaccionar y compartir. ¿Quién habla? Oh no, oh no. Venga, venga, que ¿por qué nos atacas? No creo. No lo creo. Bien, ¿cuántos más faltan? Que este es un campamento, ¿no? Hemos llegado a un campamento. Oh, sí. Bueno, yo quiero ir a ver el lugar que nos marcaba aquí. Decía descanso del campeón. Vamos a llevar el caballo que tiene precisamente la armadura élfica. Esto tiene la armadura élfica. Pero ¿hacia dónde, mapa? Ah, mira, vamos a poner un... Muy bien, sigamos. ¿Hacia dónde está? Hacia allá. Oh, mira, dice descanso del campeón. Venga, 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 vamos, vamos. Yo creo que tenemos que subir esta parte. O buscar alguna manera. Oh, no, aquí hay una. Dos arañas. Bien, 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 ya les dimos. Está por acá, pero no sé cómo le vamos a hacer para subir. Espero que mi caballo pueda subir. Vamos, caballo, vamos, vamos, vamos. Inténtalo, inténtalo. No, mi caballo. Oh, no, mi caballo se ha quedado ahí. Espera, espera, caballo, espera, espera, espera. No te bajes, caballito, no te bajes. Oh, sí, vamos a intentar subir. Oh, bien, bien, bien. Mi caballo ha volado. Mi caballo puede volar, por supuesto. Estamos cerca, ¿eh? Descanso del campeón. Pero aquí no podemos irnos con caballos. Se van a tener que quedar aquí. Y espero que ellas puedan dar toda la vuelta. Aquí dice descanso del campeón. Vamos a descanso del campeón, por supuesto. Libertad.
comer, por supuesto que sí. Muchísimas, muchísimas gracias por haberme acompañado. Estamos ingresando ya a esta cueva, mira. Un libro, un diario. Iniciando los susurros perversos. Investiga el descanso del campeón. Aquí hay agua. Hay una espada. Envoltorio de lino. ¿Y eso qué era? Que se acaba de desaparecer. Un esqueleto. Vamos a abrir esta puerta. No se abre nada. No se abre nada. No sé por qué no se abre nada. Oh, aquí hay otra entrada, mira eso. Aquí se llama Descanso del Campeón. Ah, oh, no, otra vez no. Vamos a dejar que ellos se encarguen. Mira, aquí hay dientes de tigres de sable. Hay un águila, una serpiente y ¿qué más? No veo nada más. Oh, sí, aquí está. Entonces es una ballena. Es una serpiente, águila y ballena. Serpiente. Tienes que mover estas columnas para poder abrir. Serpiente. Águila, esta es una águila. Y esta es una ballena. Y ahora sí, vamos a probar si se abre. Oh, perfecto. Algunas monedas por acá. Magnífico. Otras monedas en esta parte, muy bien. Venga, venga, quiero salir. Entonces, así es como se puede prender. Le vamos a guardar la partida aquí. Y venga, muy bien. Nos estamos ya despidiendo. Nos vamos a retirar. Pero estamos aquí el día de mañana, por supuesto. Espero que temprano entre a jugar con ustedes. Y ya estemos aquí en directo. Así es, que tengan un excelente fin de semana. Cuídense mucho. Los quiero mucho. Cuídense.